un tráiler cayó en un socavón que se formó en la avenida Oceanía luego de las intensas lluvias de esta tarde. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México informó que hay cierre vial en las avenidas Oceanía y Peñón, de la colonia Moctezuma. Las autoridades informaron que hay reducción de carril por servicios de emergencia en dirección de sur a norte en la avenida Oceanía, desde la calle Oriente 185 hasta la calle China. Como alternativa vial, se propone circular por la avenida Inc. Eduardo Molina. Además, poco antes de las 18 horas, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que cerró la circulación en el circuito interior con dirección al sur. Más noticias en MSN, las noticias del día, diapositiva 1 de 48 anterior, siguiente pantalla completa 1.48 diapositivas. ¿Quién es el nuevo amor de Elba Ester? 23 de septiembre, tiene 33 años, originario de Chilapa, Guerrero, y es abogado penalista por la Universidad La Salle. También es mencionado ahora como pareja sentimental de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, Elba Ester Gordillo Morales, a quien conoció durante el proceso de defensa de la llamada maestra. Se llama Luis Antonio Lagunas, aunque en sus redes sociales solo aparece como Luis Lagunas. En la pasada elección federal compitió por un puesto de elección popular representando a la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, pero perdió. Lee aquí la nota completa 2.48 diapositivas. Asesinan a un juez del Estado de México. 23 de septiembre, Ernesto Montoya Garduño, juez de juicios orales adscrito a los juzgados del penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, fue asesinado con disparos el sábado en el Estado de México. El hecho ocurrió en la comunidad de La Palma, ubicada en el kilómetro 27 más 400 de la carretera Panamericana, en el tramo Tlacomulco-Acambay. Lee toda la nota aquí 3.48 diapositivas. Diputados del PRI buscan triplicar el salario mínimo. 23 de septiembre, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para triplicar el salario mínimo para que este sea de 256 pesos diarios a partir de enero de 2019, informó el legislador Carlos Pavón Campos. En entrevista, Pavón, quien es dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, subrayó la importancia de establecer un aumento salarial al considerar que la fuerza laboral del país asciende actualmente a 55.6 millones de personas, de la cual 97% está ocupada, y del total de la población que labora, 6 de cada 10 ganan de 1 a 3 salarios mínimos, por lo que es necesario considerar a la otra parte de la población que gana menos. Lee el artículo completo aquí 4.48 diapositivas. Copyright Attribution, 23 de septiembre 5.48 diapositivas. Copyright Attribution, 23 de septiembre 6.48 diapositivas. Copyright Attribution, 23 de septiembre 7.48 diapositivas. Copyright Manuel Velázquez / Getty Images. Cruz Azul logra su séptimo triunfo y mantiene el liderato. 22 de septiembre, luego de 10 fechas disputadas, no hay quien frene a la máquina en el Estadio Azteca. Los dirigidos por Pedro Caixinha han hecho del Coloso de Santa Úrsula su mejor aliado, y tras vencer a los rojinegros del Atlas sumaron su sexta victoria como local en el Apertura 2018. Lee la nota completa aquí, 8.48 diapositivas. Copyright Patricia Castellanos AFP. Photocredit Sudrid Patricia Castellanos / AFP / Getty Images. Maradona sufre primer descalabro con Dorados. 22 de septiembre, Dorados de Sinaloa sufrió su primer descalabro en la era Diego Armando Maradona, tras caer por la mínima diferencia ante el conjunto de Alebrijes de Oaxaca en la novena jornada del ascenso 1010. Lee la nota completa aquí, 9.48 diapositivas. Hijo de AMLO se accidenta, y lo critican en redes. 22 de septiembre, las críticas a políticos en redes sociales deben dejar fuera a los niños, señaló Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim.
Lee la nota completa aquí. 1048 diapositivas copyright huffingtonpost.com.mx. Tras lluvias, aparece nueva amenaza en Sinaloa. 22 de septiembre, las intensas lluvias que han causado inundaciones y provocado la muerte de, al menos, tres personas en Sinaloa han dejado otro enemigo mortal que tiene preocupado al gobierno federal y local: los cables de luz que aún reciben corriente eléctrica y están sumergidos en zonas residenciales. Leer la nota completa. 1148 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de CV. Por tráiler de la muerte, revisarán a forenses del país. 22 de septiembre, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, SEAB, hará una revisión de los servicios médicos forenses a nivel nacional, y espera tener resultados en los próximos 6 meses. Lee la nota completa. 1248 diapositivas copyright proporcionado por el Universal Compañía Periodística Sociedad Anónima de CV. Retan a Ochoa Reyes a arreglarse como en el barrio. 22 de septiembre, a través de un mensaje en su cuenta de Facebook, Roberto Sandoval le dijo a Ochoa Reza que si no sabe qué es un barrio, debería preguntarle a los taxistas a los que explota a diario, y agrega que esto es derecho entre tú y yo solos. Lee la nota completa. 1348 diapositivas copyright AP foto / Isaac Brecken, que dijo de la olla tras el triunfo del Canelo. 16 de septiembre, parece que el regreso de Saúl Álvarez al ring tendrá que esperar hasta el próximo año, ya que por la cortada en su ceja izquierda, Oscar de la Hoya, promotor del boxeador mexicano, destacó que será difícil verlo en diciembre. Canelo necesitará reposo y me parece que no podrá pelear en diciembre de este año. Vamos a evaluar el corte y sobre todo lo que dicte la comisión, explicó de la Hoya en la conferencia posterior al pleito. Lee aquí la nota completa. 1448 diapositivas copyright. Catalyst Calderón responde a tuit de Cepeda sobre Canelo. 16 de septiembre, el expresidente Felipe Calderón expresó en sus redes sociales pobre PAN, luego de que el coordinador de los senadores de ese partido, Damián Cepeda, escribiera en su Twitter que las cosas se ganan en la vida, no se reciben de regalo, en referencia a la pelea de ayer por la noche entre el boxeador mexicano Saúl Álvarez y el Canelo y Gennady Golovkin. Lee la nota completa aquí. 1548 diapositivas copyright Reuters / Gustavo Graf ejecutados en Garibaldi tienen historial penal. 16 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México detalló que hasta el momento son 5 los muertos por la balacera ocurrida la noche del viernes en Plaza Garibaldi. Entre ellos, 2 mujeres, Araceli N., de 27 años, y su hermana, Cristina N., de 22 años, quienes fallecieron en el Hospital General de Valbuena. Además, continúan hospitalizadas 8 personas, entre las que está un salvadoreño. De acuerdo con los reportes, durante el tiroteo de la noche del viernes en República de Honduras y Callejón de la Amargura, 2 de las personas muertas en el sitio fueron identificadas como Francisco Javier N., Ramón N., y uno más que no ha sido identificado. Lee aquí la nota completa. 1648 diapositivas estrena AMLO equipo que lo resguardará. 16 de septiembre. Este 16 de septiembre, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador iniciará su gira de agradecimiento para reconocer a quienes votaron por él en las pasadas elecciones del 1 de julio. De acuerdo con Excelsior, López Obrador comenzó este recorrido en Tepic, Nayarit. Luego se dirigirá a Mazatlán. El lunes 17 irá a La Paz, Baja California Sur, el martes estará en Guadalajara y el miércoles en Ixtepec y Juchitán. El jueves irá a Mexicali, Baja California. Aquí puedes leer la nota completa. 1748 diapositivas copyright Catalyst. Donald Trump felicita a México por el Día de la Independencia. 16 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
felicitó este domingo a los amigos mexicanos por el 208 aniversario de la independencia de México. El presidente Trump ha señalado en distintas ocasiones que México es el responsable de la violencia en Estados Unidos, y ha amenazado con la construcción de un muro entre ambas naciones con el fin de evitar, entre otras cosas, la inmigración. Lee la nota completa aquí. 1848 diapositivas copyright Catalyst. Lili Telles contradice a AMLO sobre Robles. 16 de septiembre. El sábado pasado, López Obrador dijo que Robles es un chivo expiatorio, y que las acusaciones en medios de comunicación sobre desvíos millonarios ocurridos durante su gestión en Sede Sol y Sedatus son un circo. La senadora de Morena, Lili Telles, contradijo al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, al considerar que Rosario Robles no es un chivo expiatorio por los casos de desvíos millonarios en Sedatu y Sedesol. Lee la nota completa aquí. 19:48 diapositiva. Se registra sismo de magnitud 5 en Guerrero. 15 de septiembre. El Sismológico Nacional informó que hubo un sismo de magnitud preliminar 5 en Guerrero, que se percibió en la Ciudad de México. Lee la nota completa aquí. 20:48 diapositivas copyright Reuters / Gustavo Graffep dar su último grito de independencia. 15 de septiembre en punto de las 23 horas. El presidente Enrique Peña Nieto salió al balcón del Palacio Nacional para dar su último grito de independencia como jefe del Ejecutivo. Lee la nota completa aquí. 21:48 diapositivas copyright AP foto / Isaac Breckenkamp Lo es nuevo campeón medio del CMBIAM. 15 de septiembre. Saúl Álvarez consiguió el primer triunfo sobre Gennady Golovkin, pues logró derrotar por decisión unánime al kazajo en la pelea de la revancha en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Lee la nota completa aquí. 22:48 diapositivas copyright Getty. Así huyeron los sicarios vestidos de mariachi. 15 de septiembre. La grabación fue tomada desde la calle de República del Perú, donde se observa como el trío de criminales abordan motocicletas y escapan. Lee la nota. 23:48 diapositivas copyright Excelsior.com.mx. Detienen a otro por agresiones en Cu. 15 de septiembre. En seguimiento a las instrucciones del jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, de esclarecer los sucesos del pasado 3 de septiembre en la explanada de Rectoría de Máxima Casa de Estudios, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión más contra un hombre de 22 años, en Ecatepec, Estado de México. Leer la nota completa. 24:48 diapositivas copyright proporcionado por Información Integral 24/7 SAPI DCV. AMLO monta guardia en sitio de histórica batalla. 15 de septiembre. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, montan guardia de honor en el Monumento Ecuestre Batalla del Monte de las Cruces, en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México, por el aniversario de la lucha de independencia. Leer la nota completa. 25:48 diapositivas copyright Reuters / José Luis González Sema rescata a Frida de ser registrada ante el INPI. 9 de septiembre. Para evitar que el nombre de Frida Marina sea usado para la comercialización de productos, la Secretaría de Marina, SEMAR, solicitó al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, INPI, el registro del mismo. La dependencia pidió a este organismo que anule la petición de la Asociación Cervecera de la República Mexicana, la cual promovió un registro con este nombre para usarlo en venta de cerveza, ropa y calzado. Lee la nota completa aquí. 26:48 diapositivas copyright Catalyst. La revista Proceso exhibe la fortuna de Mancera. 9 de septiembre. Miguel Ángel Mancera, senador de la República y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, y los hermanos Julio César y Luis Ernesto Serna Chávez comparten el gusto por la acumulación de bienes inmuebles. Y hasta antes de que Mancera pidiera licencia a su cargo en la capital del país, los tres poseían un patrimonio inmobiliario de más de 130 millones de pesos. Lee la nota completa en MSN. 27:48 diapositivas copyright
Foto by Marcos Delgado barra clasos.com barra Latin Content barra GTI Emil Gilserre dará gobierno de Peña Nieto joya turística AMLO. 9 de septiembre. El presidente Enrique Peña Nieto está a unos cuantos meses de terminar su administración, y si algo puede presumir es haber regresado a México a los reflectores mundiales del turismo, dado que con base en inversión en emblemáticos destinos turísticos, y en mejorar la golpeada imagen de la nación por los altos niveles de inseguridad, llevó al país de la posición 15 en el ranking de la Organización Mundial de Turismo, OMT, a la sexta. Las inversiones que se realizaron en el sexenio para mejorar destinos como Cancún, Marina Cozumel, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Huatulco, Playa Espíritu o Riviera Nayarit, así como la facilitación migratoria, la promoción del país, el convenio aéreo con Estados Unidos para eliminar restricciones, y el programa Conéctate al Turismo, que hizo que las empresas hoteleras sustituyeran sus importaciones por compras con proveedores nacionales, han sido las piezas clave. Lee aquí la nota completa. 2848 diapositivas, equipo de AMLO busca cerrar puertas a Odebrecht. 9 de septiembre. El futuro gobierno de México quiere pintar su raya con la constructora brasileña Odebrecht, acusada de dar sobornos millonarios en varios países de América Latina a cambio de obtener contratos públicos. Fuentes de Morena, el partido del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, refieren que el equipo tiene la instrucción de hacer que en los próximos procesos de licitación no haya manera de que Odebrecht pueda entrar. Lee toda la nota aquí. 2948 diapositivas. Copyright Catalyst. Muere Chelsea Smith, Miss Universo 1995. 9 de septiembre. Chelsea Smith, quien fuera Miss Universo 1995, falleció a los 45 años. De acuerdo con información del portal TMZ, Smith luchó contra el cáncer de hígado. Lee la nota completa en MSN. 3048 diapositivas. Copyright Catalyst. Cafeterías Juan Valdez bajan sus cortinas en México. 9 de septiembre. En 2013, Juan Valdez anunciaba su llegada a México. Sin embargo, 5 años después la compañía bajará las cortinas de sus cafeterías en el país, pues su franquiciatario incumplió con el plan de expansión de la cadena y la apertura de 100 unidades, por lo que ahora busca nuevos socios para relanzar la marca. Más información en MSN. 3148 diapositivas. Copyright Fútbol Total con gol del Cuau. América se llevó el duelo de leyendas. 8 de septiembre. Bien dicen que se podrá perder velocidad y condición, pero la magia nunca. Y esto pasa con Cuauhtémoc Blanco, que de nueva cuenta demostró en el duelo de leyendas del América y Cruz Azul que su calidad sigue intacta y colaboró con 2 tantos. La segunda es una verdadera joya que puso el 3-1 final en el emocionante partido. Chuy Mendoza también anotó para los de Coapa. Por parte de los celestes, el encargado de hacerse presente en el marcador fue Carlos Hermosillo. Lee la nota completa aquí. 3248 diapositivas. Copyright El Universal. Cloutier presume cena en redes y le piden cervezas. 8 de septiembre. Manuel Cloutier Carrillo, hijo del extinto candidato presidencial panista, Manuel Cloutier Maquillo, presumió en redes sociales la pesca de un pez dorado, que dijo, será su cena, y los usuarios le pidieron sacar las chelas. Lee la nota completa aquí. 3348 diapositivas. Copyright Prensa. Club Dorados de Sinaloa vía AP. Maradona llegó a México. 8 de septiembre. Diego Armando Maradona, nuevo técnico de los Dorados de Sinaloa, arribó por la mañana a la CDMX, para marcharse a mediodía hacia Culiacán, Sinaloa. Lee la nota completa aquí. 3448 diapositivas. Copyright Reuters barra Edgar Garrido. Ante alza de gas, AMLO promete bajar costos. 8 de septiembre. El presidente electo se comprometió a que el programa para el rescate del sector energético contemplará frenar el alza de precios del gas. Lee la nota completa aquí. 3548 diapositivas. Copyright 1 Televisión que dijo a Mieva tras la liberación de 2 porros. 8 de septiembre. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva,
Advirtió que en el caso de la UNAM no se trata solamente de fabricar delitos, así lo manifestó después de que la PGJ capitalina puso en libertad a dos sujetos. Lee la nota completa aquí. 3648 diapositivas copyright Getty. Maradona mandó mensaje a AMLO, 8 de septiembre horas antes de desembarcar en México. Diego Maradona mandó un primer mensaje al pueblo mexicano y a su presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Lee la nota completa aquí. 3748 diapositivas asume responsabilidad por gasolinazo. 2 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto destacó que la liberación del precio de la gasolina, aprobada en enero de 2017, fue una decisión francamente muy difícil que tomó y que asume plenamente, pero que se hizo pensando en el futuro y bienestar del país. En un mensaje titulado Liberar el precio de la gasolina, ¿por qué tomé esa decisión? Había que pensar en el futuro de México, subido a su cuenta de Twitter @ebn, recordó que en 2017 hubo elecciones en distintas entidades federativas, y que la medida no ayudaba al partido político que representa. Lee la nota completa aquí. 3848 diapositivas Morena se las cobra al PRI. 2 de septiembre. Si bien este sexenio inició con un congreso plural que permitió al presidente Enrique Peña Nieto concretar 14 reformas estructurales, cerrará con un legislativo opositor, que ahora controlará la glosa del biinforme de gobierno, y definirá la agenda de los últimos 3 meses del PRI en el gobierno federal. En la instalación de las 64 legislaturas se confrontaron las visiones de la actual administración y la entrante, la del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Aquí puedes leer la nota completa. 3948 diapositivas se registraron sismos en Oaxaca y Guerrero. 2 de septiembre el Servicio Sismológico Nacional, SSN. Informó que a las 4:37 horas de este domingo se registró un sismo de magnitud 4.0, a 14 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Por otro lado, un sismo de magnitud 4.1 ocurrió esta mañana en Acapulco, Guerrero, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni daños materiales, informó el Servicio Sismológico Nacional, SSN. Lee aquí la nota completa. 4048 diapositivas copyright Catalyst, foto by Ulises Ruiz, AFP, foto credit surrid Ulises Ruiz /AFP/Getty Images, asesinan estudiante de 18 años del CCH Oriente. 2 de septiembre Miranda Mendoza Flores, estudiante de 18 años del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, plantel Oriente, de la UNAM, fue asesinada. El colegio, en un comunicado, expresó su más enérgica protesta por este acto de violencia, y exigió a las autoridades esclarecer el crimen y castigar a los responsables. Lee la nota completa aquí. 4148 diapositivas copyright Catalyst. Fiscalía va por 29 ligados al linchamiento en Puebla. 2 de septiembre, luego del linchamiento de un tío y su sobrino, quienes fueron quemados vivos por pobladores del municipio poblano de Acatlán de Osorio, este fin de semana agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, apoyados por elementos de la Policía Estatal, realizaron cateos en 9 domicilios donde detuvieron a Petronilo N. y Manuel N., señalados como presuntos instigadores del doble homicidio. El fiscal general de Puebla, Víctor Carranca Borujet, informó que se han identificado a 29 personas involucradas en el asesinato de Alberto Flores y Ricardo Flores. Más información en MSN. 4248 diapositivas copyright Catalyst. Aparece hijo de periodista veracruzano, CEAP. 2 de septiembre la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza, confirmó que ya apareció Fidel Eduardo Pérez Morales, hijo del periodista Fidel Pérez Sánchez. Detalló que le fue confirmado que el joven de 24 años de edad apareció y se encuentra bien. Lee la nota completa en MSN.
3:43:48 diapositivas copyright Reuter barra Violetas Michoacán PRI, PAN y Morena en Congreso por 6 grado informe, 1 de septiembre legisladores de las tres principales fuerzas políticas en el Congreso de la Unión chocaron en opiniones al evaluar el cierre de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en el marco de su sexto informe de gobierno. Lee la nota completa aquí, 44:48 diapositivas copyright Refugio Ruiz barra GTI Millis Pachuca termina con el cuento de hadas de Chivas, 1 de septiembre el cuento de hadas, terminó. Tras tener una semana perfecta, Chivas volvió a ser víctima de sus propios errores y sufrió una nueva derrota en casa, ahora en manos del Pachuca, lee la nota completa aquí, 45:48 diapositivas copyright Héctor Vivas barra GTI Millis Cruz Azul sigue en plan grande y golea a Veracruz, 1 de septiembre de la mano de sus joyas Roberto Alvarado y Elías Hernández, Cruz Azul no conoce el freno, y esta vez los tiburones rojos de Veracruz sucumbieron 4-1 ante el líder. Lee la nota completa aquí, 46:48 diapositivas copyright Ulises Ruiz barra AFP barra GTI Millis muere uno de los instigadores del linchamiento en Puebla, 1 de septiembre la Fiscalía General del Estado, FGE, informó que detuvo dos implicados en el linchamiento de dos personas en Ocatlán de Osorio, Petronilo N. y Manuel N., sin embargo, uno de ellos falleció como consecuencia de un padecimiento añejo. Lee la nota completa aquí, 47:48 diapositivas copyright Vincent Istore barra IP3 barra GTI Millis Tribunal revoca multa millonaria a Morena, 1 de septiembre la multa de 197 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral, INE, impuso al partido Morena fue revocada esta noche por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF, y cerró el caso, por considerarla infundada. Lee la nota completa aquí, 48:48 diapositivas copyright Rodrigo Arangua barra AFP barra GTI Millis cuánto ya no se pagará a los senadores, 1 de septiembre para la próxima legislatura, los senadores tendrán una reducción de ingresos dieta y prestaciones, del 42% real, precisó ayer Martí Batres, presidente de la mesa directiva del Senado. La nota completa aquí, 48:48 diapositivas.